público se va a encontrar con un gran espectáculo, un espectáculo que empieza ya en platea antes de que empiece propiamente la función. Yo creo que se va a entusiasmar con, ya de entrada, con los dos primeros minutos del montaje, tiene más de 30 cambios escénicos y lo hemos convertido como una especie de película. Escena quinta, toma dos. No, mi viaje a Venecia no será en vano. Hay ahí unas intrigas entre la condesa, el conde Don Juan, luego aparece Laura, que es una jovencita encantadora. Barbieri para mí, y ahora ya una opinión mía, ha sido un gran descubrimiento. Unos acentos que crean siempre la tensión dramática de la obra, no solamente en la música, sino en el momento la sujeta mucho. Nos encontramos con una joya musical de las primeras composiciones del maestro Barbieri. Italia tuvo a Verdi en el siglo XIX, Wagner estuvo en Alemania y España tuvimos a Barbieri, hay que decirlo con todo el orgullo, y sobre todo es una música que él mismo insiste mucho, es una música que está pensada para que llegue al corazón del público. Es decir, además en esta zarzuela se han utilizado, de las 7 notas principales que hay, se han utilizado las 7. Musicalmente es imbatible, visualmente es estupendo. Actores, imbatibles. Todos, excepto yo, que soy desastroso. Lo tiene todo, tiene un barco de 14 metros en el escenario. ¡Ostras! ¿Qué más se puede pedir? Tienen que venir, o sea, no hay alternativa. Tienen que venir.